¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro Córdoba interior. Nosotros esta semana estamos visitando la localidad de Huanchilla. Esta localidad avanza día a día. Queremos compartir con ustedes la nota que tuvimos con el intendente, el señor Carlos Benítez. Nos encontramos en la localidad de Huanchilla. En esta oportunidad vamos a hablar con su intendente, el señor Carlos Benítez. Intendente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, bienvenidos nuevamente a Huanchilla y la verdad es un placer que nos estén visitando nuevamente hoy. Bueno, por supuesto que uno cada vez que viene a Huanchilla realmente se sorprende porque el intendente está haciendo, le cambió la cara a usted a la localidad y está haciendo muchísimas obras. Sí, bueno, hemos tenido la suerte de poder gestionar bien ante los dos gobiernos. Nos han recibido bien, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, y la verdad que hemos logrado conseguir bastantes obras y vehículos para el pueblo que tanto lo necesitaba. Bueno, por supuesto, una de las obras más importantes que usted pudo realizar es viviendas, que es tan necesario en cada localidad. Sí, la verdad que sí, las viviendas son algo prioritario para cada localidad, como vos lo decís, y nosotros hemos tenido la suerte de ya tener entregadas 14 viviendas en lo que va de la gestión, y llegaremos a fin de año ya con el número 17. Hemos llevado adelante diferentes planes de las mismas. Tenemos un círculo cerrado de 32 viviendas, de las cuales tenemos entregadas 6, y como te decía, vamos a tener 9 a fin de año. Y ya tenemos también terminado lo que es viviendas de madres solteras y viviendas sociales, aparte de los kits que nos envió la provincia. Bueno, vamos a enumerar un poquito las obras que están comenzadas. Tenemos hoy en día varias obras comenzadas, a punto también de ser inauguradas. Hemos empezado con Cordón Cuneta, con fondos del programa Más Cerca de la Nación y también con fondos de la Tasa Vial de Córdoba. Hemos trabajado ya 4 o 5 cuadras de la localidad y nos quedan por culminar 10 cuadras más. Te estoy hablando en cuadras de los dos lados, digamos, de la misma. Y también hemos recibido fondos para construir un playón polideportivo nuevo en nuestro polideportivo municipal, una obra que va a ser inaugurada seguramente en el cumpleaños del pueblo, conjuntamente con una ciclovía o un circuito de la salud, como le llaman.